La siguiente revista es, sí, ya con algo que están más familiarizados ustedes, que es la Ecolible. Es en otro país también que no es Estados Unidos. Yo no soy en contra de los americanos, por si acaso, sino estoy en contra de usar antibióticos a discreción de amplio espectro, sin un criterio coherente, ¿no? Entonces acá van a ver. Buenas tardes con todos. El siguiente artículo que se va a exponer el día de hoy tiene como título el significado y la importancia del antibiograma regional y el estudio de los uropatógenos o de las infecciones originadas por uropatógenos productores de beta-lactamasas de espectro ampliado en pacientes no hospitalizados. Bueno, como introducción. Bueno, sabemos que una de las infecciones más frecuentes a nivel mundial es la infección urinaria, ¿no? Se considera una hasta la segunda en orden de frecuencia. Dentro de estas, un dato importante que está causando preocupación ya desde hace mucho tiempo son los patógenos productores de beta-lactamasas de espectro ampliado, ¿no? Que, como ya sabemos, son aquellas que van a hidrolizar los beta-lactámicos y los monobactam. Dentro de la prevalencia de uropatógenos productores de B, bueno, estas varían a nivel mundial y lo que genera la preocupación es que se está generando un incremento rápido de la producción de estos uropatógenos, lo que significaría un agotamiento del tratamiento antibiótico. Dentro de las causas, la más común para la producción de resistencia es la formación de las enzimas beta-lactámicas, ¿no? Que van a desactivar a los beta-lactámicos con la descomposición del anillo beta-lactámico. Bueno, entonces el objetivo de este artículo va a ser investigar la prevalencia de diferentes uropatógenos que producen las beta-lactamasas de espectro ampliado y su antibiograma en pacientes no hospitalizados. Este estudio se realizó en la India. Bueno, dentro de la metodología similar al anterior, este estudio es de tipo prospectivo analítico, ¿no? En el cual la recolección de la muestra fue en pacientes no hospitalizados que se quejaban de síntomas de infección urinaria, ¿no? Que ya conocemos, y la muestra de un total de 1.495 fueron procesadas en las primeras horas de recolección. De estas, 1.495 solo resultaron positivas el 22.41%, y el análisis estadístico de los datos se realizó mediante la prueba de chi cuadrado. Bueno, dentro de los resultados tenemos primero el cuadro de las características demográficas en las cuales tenemos dividido por grupos etarios y por sexo. Dentro del general, el rango de edad medio fue de 40 años, pero en los que tuvieron porcentaje negativo fue de 39 y en los que tuvieron positivo el cultivo fue de 47. Y en el caso del sexo, del total de 1.495, vemos que 530 resultaron negativos y 107 tuvieron un cultivo positivo. Para el caso de sexo masculino, en el caso del sexo femenino, 630 negativo y 228 tuvieron urocultivo positivo. Del siguiente cuadro, que es el estudio de los uropatógenos productores de beta-lactamasas, vemos que de un total de 303 uropatógenos gram negativos, que son los más frecuentemente encontrados en las infecciones urinarias, como conocemos, ¿no? La E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, entre otros, vemos que del total de 303, 234 fueron para, en las que se detectó E. coli, 27 para Klebsiella, y el resto otros patógenos, pero los cuales para organismos uropatógenos productores de beta-lactamasas fueron 118, de las cuales 111 fueron E. coli y 7 para Klebsiella pneumoniae. Bueno, el tercer cuadro es la comparación de los microorganismos productores de beta-lactamasas resistentes a varias drogas o multidrogas resistentes, en el caso de la C. coli y Klebsiella pneumoniae. Acá tuvimos que de 216 microorganismos hallados, 234 fueron para E. coli y 27 para Klebsiella pneumoniae, de los cuales 118 fueron positivos para microorganismos B, ¿no?
Y de estos, el total, o sea, los 118 fueron a su vez productores de multidor resistente. Como sabemos, los uropatógenos productores de beta-lactamasa de espectro ampliado son, por concepto, no resistentes a todas las cefalosporinas de tercera generación y al tazobactam. Entonces, aquí se analiza el antibiograma de los urocultivos positivos para patógenos multidor resistentes, productores de beta-lactamasas. El urocultivo para el E. coli nos da una sensibilidad para los carbapenems, ¿no? El 99 y 96% en el caso de imipenem y ertapenem. Y en el caso de otros antibióticos, como nitrofurantoína, hasta un 92% de sensibilidad. Ya en menor porcentaje, también se encuentra en la micacina. Y en mayor grado de resistencia, podemos ver que la sensibilidad es muy baja para tratamientos como quinolona, ¿no? Como ciprofloxacino o levofloxacino, que anteriormente han sido, o que hasta la actualidad a veces siguen siendo muy utilizadas para el tratamiento de las infecciones urinarias en pacientes ambulatorios. Lo cual podemos ver que hay un cambio a nivel de la sensibilidad para las quinolonas en el caso de los organismos uropatógenos B positivos. Y en el caso del Klebsiella, el antibiograma nos da una sensibilidad para los carbapenems de hasta el 100%, como imipenem y ertapenem, y una sensibilidad de hasta el 57% en el caso de la micacina, y una sensibilidad nula para la ciprofloxacina, ¿no? Y muy baja, de un 29% para levofloxacina, lo cual también corrobora el dato anterior, ¿no? De la resistencia que ha venido presentándose para el uso de las quinolonas en pacientes con infecciones urinarias con cultivos positivos para organismos B. Entonces, dentro de la discusión, como uno de los principales hallazgos que da el artículo, es que todas las cepas productoras de B fueron 100% resistentes a las cefalosporinas de tercera generación y a la Cedonan, en el cual el resultado del estudio mostró que el 22.41% de las muestras de orina de los pacientes no hospitalizados produjeron patógenos significativos, que son los B multidor resistentes. Dentro de las conclusiones de este estudio, podemos recalcar como una de las primeras que el monitoreo de la resistencia a los antibióticos y la susceptibilidad de las bacterias en la comunidad debe ser obligatorio por una mayor frecuencia de uropatógenos B en pacientes no hospitalizados. Y la causa de la resistencia a los múltiples fármacos va a ser la responsable del fracaso al tratamiento, ¿no? El estudio también concluye que no se deben de prescribir antibióticos sin la toma previa de cultivos, que se debe también tener en cuenta la identificación de antibióticos que se usaban antes en guías que ya han demostrado fallo en la sensibilidad para el análisis in vitro. Y a su vez, este fue el primer estudio, bueno, de su clase en su región, en el que daba estos hallazgos, ¿no? Bueno, dentro de mis conclusiones personales, concluyo que el uso generalizado de antibióticos de forma irracional altera la flora intestinal y conduce a la formación de patógenos multidor resistentes. Otra conclusión puede ser que el estudio constante del patrón de resistencia a los antibióticos ejerce un papel crucial en el tratamiento empírico inicial de las infecciones urinarias. Y la otra conclusión, que el aumento de la resistencia a uropatógenos de forma constante, a su vez, genera preocupación por la reducción del espectro de antibióticos disponibles, ¿no? Para su uso en el caso de infecciones urinarias B positivas. A ver, gracias, Juan José. Ahora vamos a ir de frente ya. Porque esto es una patología conocida y el diagnóstico no es difícil, ya el manejo, ¿no? Hago la pregunta ya de frente para manejo. Entonces, igual comenzamos externo, interno, en la 1. Una sola opinión más corta. ¿Qué llama la atención este artículo? Usted extrapolándolos a nuestra casuística, ¿no? Que son E. coli B. Ojo, ¿no? Que son pacientes no hospitalizados, ¿no? Son pacientes ambulatorios. ¿Qué implicancias tendría en el manejo esto? O mejor dicho, ¿no? El concepto que tenemos de E. coli B es igual a tratamiento. ¿Qué concepto tiene? Carbapenems, ¿no? Entonces, en base a este artículo, fuera el tema de la prevalencia en este país de infección o ITU por E. coli B, o acá no diferencia siempre la nefritis o es ITU baja, ¿no?
qué resultado, que no están en los resultados, eso quizá al final lo hablamos ya del tema metodológico. Externo, Mónica, de lo que has visto, de esos resultados, sobre todo la IBPNEM y el TAPNEM, o sea, son carbapenems y tienen bastante sensibilidad, pero incluso también la nitrofurantoína. O sea, no como pensaba. Claro, tu tío está sensible a la nitrofurantoína, ¿no? Sí. ¿Qué usa? No solo acá, sino en tu tío está en el hospital. Dale, ya tendrías una alternativa más. La nitrofurantoína es una buena opción si estamos pensando en una ITU baja, pero si estamos sospechando de que hay una ITU alta, no puedes usarla. Podríamos usar amica, amica, pero si es que el paciente tiene una buena función renal. También, no sé si han visto también su productivo acá en hospital, la sensibilidad a que amitacina, ¿no? Y gentamicina a veces también. ¿Qué implicancias en el manejo habría entonces con eso? De una ITUBLE. Todas deberían ir a carbapenems, a meropenems, a imipenems. Bueno, si vemos en el cuadro, ¿no? Tiene todavía, o sea, es sensible a nitrofurantoína y ese medicamento es bioral. O sea, no toda ITUBLE debería hospitalizarse, ¿no? Si uno cumple criterios, ¿no? De hospitalización. Claro, si es una ITU baja, ¿no? Tienes la opción de amica. O puedes utilizar genta. Por ejemplo, nosotros los cultivos nos salen sensibles a genta, ¿no? Y también solamente le puedes poner intramuscular. Ya va. ¿Alguien ha usado, aparte de carbapenems, nitrofurantoína o amicacina para manejar una infección urinaria por E. coli, sea cistitis o sea pielonefritis? Levanten la mano. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y cuántos fallaron de esos casos que usaron? No hubo mejoría clínica, empeoró, tuvieron que cambiar a carbapenem. De esos más de 10 que usaron. Ellos dijeron a nosotros, R1, porque cuando somos R1 llegamos neófitos y peor en mi época que no existía el celular. A la justa había UpToDate que alguien se lo había bajado pirata y no lo teníamos en acceso, ¿no? Ahora tienen acceso a todo el conocimiento, los envidio a la mayoría de ustedes. Hubiera querido estudiar así en mi época. Ahora por eso lo hago ahora con casi todo con el celular, ¿no? A lo que voy es que vayan más allá, pues, ¿no? Vayan más allá al tema de sensibilidad antibiótica, al tema de escoger antibióticos. Igual, ¿no? Esto es de otro país, pero también es útil para tener juicio clínico. Angélica. Gracias, Otto. Si es que este cultivo lo hubieran tomado hace más o menos 2 décadas y medio, probablemente esto hubiera sido totalmente diferente, ¿no? La resistencia a nitrofurantoína muy alta, la sensibilidad a fluoroquinolona es muy, muy alta. Entonces, el mensaje en este caso es que se dejó de usar nitrofurantoína por casi 2 décadas y finalmente regresó a la sensibilidad al fármaco, ¿no? Entonces, con eso queda demostrado que cuando nosotros usamos racionalmente los fármacos, las bacterias que son estructuras tan pequeñitas se van a organizar para solamente ser resistentes a aquellos que usamos frecuentemente. Entonces, si tienes una infección urinaria baja que sale sensible a nitrofurantoína, puedes dar tranquilamente nitrofurantoína. Si tienes a un paciente con una ITU, con una pielonefritis que tolera vía oral, puedes darle amicacina, sí le puedes dar amicacina, no hay problema. Y de hecho, la evolución clínica de tu paciente, el seguimiento de control es el que te va a decir si hiciste lo correcto o no. Claro, ha mencionado un punto muy importante, ¿no? Que se me había pasado. El tema de la sensibilidad tiene que ver con el uso irracional, no solamente por no usarlo adecuadamente, sino por indicarlo inadecuadamente también. Hay muchas lumbalgias que le indican ciprofloxacino, ¿no? O cotrimoxazol. Lumbalgias mecánicas, pero como alguien le tomó, fue un genio y le tomó un examen de orina, salió anormal y ya le dieron antibiótico, ¿no? No es así. El paciente solo tenía lumbalgia, ¿no? No tenía síntomas urinarios. Algunos pacientes nos lo dicen en el pabellón, pero yo no tengo molestias por orina, ¿por qué me mandan a comprar meropenem, ¿no? Porque el urocultivo salió positivo. No es así, ¿no? Entonces, ya en la UCI hay reportes de pseudomonas con sensibilidad de 60% a meropenem, ¿no? O sea, de gérmenes
ya en qué, en 3 años ya se está generando resistencia. Entonces pasa lo que dice la doctora Angélica, ¿no? Que dejamos de usar medicamentos y recuperan su sensibilidad, ¿no? Uno es nifurantoína y otro que no se usa por lo que se mencionó hace un rato es la micacina, ¿no? Por el temor de la falla renal. Y la sensibilidad a gentamicina es más baja por eso también, ¿no? Porque se usa, porque creen que es menos daño. Entonces es lo mismo, ¿no? Es un aminoglicósido. O sea, si van a usar gentamicina, pueden usar también amicacina, ¿no? En el caso que ameriten. Lo que sí ya no podemos usar es esnolona, ¿no? Hay un estudio es una tesis de una chica del 2017 o 2018 para titularse de médico, que tiene resultados similares, ¿no? Sí hay estudios acá, para no me digan que no hay estudios. Sí hay estudios acá, que no están publicados en revista, quizá, no, pero nuevamente ese ya es otro capítulo al que las tesis no avanzan más allá a publicarse. Que describe lo mismo, ¿no? ¿Qué hizo? Agarró 300 urocultivos y vio si eran ble o no ble y le hizo sensibilidad antibiótica. Acá en el hospital Loaiza, ¿no? Con los cultivos del hospital y de San Marcos, ¿no? Lo que encontró fue sensibilidad a carbapenem, efectivamente, pero también sensibilidad a micacina. Es útil, casi 80, un poco más de 80% también. Es útil, pero para determinados casos. Ahora no usen la micacina para ir tu baja, ¿no? Pueden usar nitrofurantoína, porque si no van a perder la sensibilidad a micacina. Y siempre con un control de creatinina, ¿no? Bueno, por la pregunta que hice, sí fue efectiva, ¿no? Nadie levantó la mano si falló el tratamiento a la micacina. Ahora, obviamente no es un estudio doble ciego randomizado con placebo, ¿no? Pero nos da una idea, ¿no? Nos da una idea de evidencia. Esto también ya es descriptivo, ¿no? El estudio del carbapenem fue en el 2000. Si ven un video de una presentación que grabé, van a ver con nombre y apellido quién fue el causante de esta pandemia, no pandemia, ¿no? Esta endemia de uso de carbapenem en E. coli bleves, un artículo pequeñísimo, solo que fue hecho por la industria médica que quería vender carbapenem. Y hemos creado estos monstruos. Yo más que nada, tema de anécdota, yo fui R1 del doctor Toguillén y me acuerdo una paciente que tenía en orofaringe una lesión necrótica horrorosa a la que le había tomado cultivo y en mi mente era una lesión tan severa que definitivamente era para usar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Pero al tercer día salió el cultivo y para mi sorpresa salió sensible a cefalosporina de segundo y clindamicina, ¿no? Y como era mi R3 y yo era una R muy obediente, le cambié el antibiótico a lo que había salido de sensibilidad de cultivo con pánico, porque para mí esa paciente iba a ser shock séptico, porque ¿quién va a hacer con una cefalosporina de más clinda sin una infección tan severa necrótica, ¿no? Pero que sí les digo, y mi experiencia fue que cuando ustedes toman cultivo y siguen caso a lo que sale su antibiograma, realmente se van a sorprender con sus pacientes, porque la evolución clínica va a ser mejor, van a ahorrar en antibióticos de amplio espectro que de repente el paciente no necesitaba y que la costumbre que le está diciendo el doctor Otto de no solamente tomar hemocultivos y urocultivos es algo que deberíamos nosotros tener como un modelo para todos los pacientes con infecciones. Eso es lo que quería aportar.